Aquí podemos ver un poco de mierda. No manches. Ay, apá. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Ay, a la mierda! Tocó el malo, güey. Escupe. ¿Escupo? Aquí está el pedazo de carne, como pueden darse cuenta en el popote. A ver. No, no, ven, 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 ven. Véanla. ¡Ay, no! Aquí tenemos pues piel de pollo. Y vamos a poner gusanos. Gusanos. ¡Ay! ¡No, qué es eso! ¡Es un gusano! Sí. Oigan, estoy esperando que me den ganas de orinar. En cuanto me den ganas de orinar, voy a ir al baño y voy a orinar en un vasito. Y posiblemente le va a tocar a la lindura mayor. Ya tengo ganas de orinar, ¿qué hacemos? Hola linduras, bienvenidos a un día más en mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Linduras, el día de hoy estoy súper, súper feliz porque tengo a dos invitadas súper especiales. Súper, 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 súper. Ok, se las voy a presentar. Ellas son... Dani y Carla, oh my god. ¡Hola! Amigas, Dios. ¿Cómo están? Yo soy feliz porque es la primera vez que están en mi canal. Sí. Sí. Estoy muy contenta. Muchas gracias, Kim. Ay, no, yo también estoy muy nerviosa. Contenta, pero nerviosa. Saben sí. A lo que vienen hoy, ¿verdad? Saben a lo que se atienen el día de hoy. Yo solo veo las caras de las personitas que están atrás de nosotros y a un costado de nosotros. Así, mira. Malvados. No, 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 linduras, ustedes yo creo que ya saben lo que vamos a hacer el día de hoy, pero bueno, les voy a explicar de todos modos porque pues ese es el protocolo. Ustedes pueden ver aquí adelante una caja. Oh my god, no. Ay, no, eso es como regresar. Ay. Regresar a los inicios, amigos. Ay, no, no, no me digas pero, eso. No, nadie que te obligue. No. Y no lo como diario. Eso. De vez en cuando. Diario, tres veces al día. Sí, oh my god, con la chorro toda la semana. Ay, no. Pobrecitas. No, la verdad que sí, hoy las traje a sufrir, pero no solo yo, ellos. Ahora te los voy a explicar por qué. Bueno, ¿de quién habla? ¿De quién habla? Este reto consiste en que vamos a meter una bebida asquerosa y dos no. La persona que más bebidas asquerosas tome es la persona que va a perder y esa persona va a cumplir un castigo al final de este video. Y las personitas encargadas de hacer los licuados asquerosos son... ¡Los mis malvados! ¡Estos malvados! ¡No, no, no, no! ¿Qué va a pasar? No se preocupen, no vamos a ser muy extremos. Ustedes saben que yo soy tranquilo, soy una persona. ¡Ora! No, sí, lo que nos acabo de decir ahorita. Voy a agarrar un vaso y voy a poner excremento de juquito con agua y se lo van a tomar. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. No importa. No puede. Es más, esperen, esperen, esperen. Quiero que ustedes en este momento hagan un chin champú. La persona que pierda es la que posiblemente le voy a poner un cerote de juquito no. En agua. No, no. Para que sea justo, ¿no? Para que sea justo. No, no, sí. Porque le voy a decir, ay, no se le puse aquí un mini porque. ¡Ay, no! O sea, nuestra muerte. Es más, un piedra, pero tijera. Y la persona que salga primero es la persona que posiblemente en alguna de las rondas le voy a poner un cerote. Posiblemente, posiblemente. Ey, no se preocupen que los cerotes están secos. Voy a buscarlos en el césped. Un no, cerote no, seco. No, Juguito come no, bien. Man. Juguito come mejor que usted. No, ya, ya, ya. A ver, piedra, tijera, quiero verla. Ok, piedra, papel o tijera. ¡No! ¡No, no! ¡Cerote! A ver, venga. Piedra, papel o tijera. Ay, yo gané. Nos ganó sí, la total. Tú vas a ser la que te va a tocar. Ah, ¿por qué? Sí, igual, piedra, es que no, la piedra. Persona que queda, la persona que salga. Salga. Sales de ella. Ah, ay, mira. Qué conveniente, ¿no? Ah, bueno. Ay, esperen, esperen, esperen. A ver, vamos a hacer algo. Mi panza está haciéndole así. Mira, que yo estoy haciéndole así manchado. Sí, extremo. Chequen bien, ¿eh? ¿Qué? Aquí tienen cuatro puños. Ajá. ¿Ok? Cada quien escoja un puño. En uno de los puños hay algo. Emma, yo voy a sacar uno porque son tres nada. En uno de los puños hay algo. A quien le toque ese algo va a tener la posibilidad de que le ponga un cerote o algo muy asqueroso. ¿En ¿va? Serio? Sí. ¿Quién no. quiere comenzar a agarrar el puño? Ya lo agarraste. A ver, ábrelo. Nos hemos salvado.
el premio de consolación es el siguiente. Va a haber tres bebidas, tú puedes salvarte. Una nada más va a ser asquerosa. Exacto. Ah, no, menos mal, ¿verdad? Con la suerte que me cargó. No, hombre, eso es un alivio. Entonces, ¿qué más? ¿Qué? ¿Cuándo comenzamos? Ya puedes esperar. Hay que comenzar en este momento. Quiero. ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a ser primero? ¿Quién champú? La persona que sea primero comienza. Comienza, ok. Chin, la bien pues. Champú. Chin, champú. Ay, Dani, Dani. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí ya mirando hacia otro lado, amigo. Bueno, Dani Alfaro es la primera persona que sufrí de la bebida. Bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien, con todo, venga. Con todo. Con más carne, con más pedo, tijera. Pedo. ¡Ah! La lindura mayor. No se manchen tanto. Hasta pareciera que está arreglado, amigos, pero no. No, neta, es mi suerte el día de hoy. Entonces, en este momento, nos espera un poquito. Sí, que Dani se pase en medio y le vamos a tapar. Él es mi entrenador de cuerpo. Yo soy su entrenador de verdad. Sí, ¿eh? Bueno, sí, me queda vamos claro. Vamos a pasar a preparar las bebidas. Esperen aquí, chicas. Pueden sí. Hacer lo que quieran, platicar, de lo que quieran. Ok, sí. No sean tan malos, tan crueles. Es el primero. Lindura, solo antes de comenzar a probar las bebidas asquerosas, vamos a mandar los saluditos prometidos, así que saludos para... Carol Ramírez. Para Mar León. Un saludo para Vilma Mejía. Para Isabel Márquez. Para Paula Valentina. Y un saludo para Nicole Tatiana. Y listo, linduras, estos fueron los saluditos prometidos. Si tú quieres un saludo para mi próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal de música con las notificaciones activadas, que por cierto, lo voy a dejar. Tomar captura de que ya lo hiciste y mandármelo a mi Instagram, que es este. Y listo, linduras, solamente tienes que esperar tu saludo. Tenemos aquí en nuestra casa un amplio césped donde este ¡ay, qué hermoso! Hombre hermoso, qué hermoso, guapo, precioso, hace sus necesidades, disfruta del césped, hace diarreas infecciosas, diarreas explosivas, pero a veces le sale durito, así que vamos a buscar algo durito también para que no sea tan asqueroso. A ver, poquito, acompáñanos a buscar tu despojo. ¿Dónde está? Ahí, encuéntrate. Venga para acá. Aquí podemos ver un poco de mierda. Esta está muy seca. No, pero esta está mejor, esta está mejor. ¡Ah! Esta se ve fresca. No, entonces la de ella, mira. Uy, no, 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 esta sí se ve fresca. Esta. Bueno, vamos a ver. Qué asco. No manches. Ay, apá. Bueno, vamos a comenzar con esto. Mierda, qué asco, güey. Y lo peor es que le vamos a poner en el vaso y le vamos a echar agua y vamos a echar esto. Entonces, el cerote va a desprender, pues, como nicotina. Qué miedo, no te da miedo de verdad. Wey, sí. ¿Tú crees que sí pongan caca? Yo y a Juan muy seguro. Yo pensaría que no, pero con Juan nunca se sabe. Nunca se sabe, la verdad. O mínimo si le van a meter un insectillo. Ay, son capaces de agarrar una hormiga. ¿Qué? ¡Ah! ¡Para que se meta! Ok, ok. Te preparamos una de estas. Algo bueno, ¿no? Sí. Este. Voy a echar agüita y va a ser de la llave para que más le guste. Le digo que no vas a desechable ese, ¿no? Sí, lo voy a usar, ¿eh? Pero no tenemos desechable transparente, ¿no? Es que el chiste es que se vea, porque luego hay unos tramposos que hacen este reto que lo cambian. Y ustedes saben que nosotros somos 100% real, no fake. ¿Para la basura? No, pues lo grabamos bien, o lo tiramos, o... No, no, sí, está más clara que sí. Rehusar eso sí está cabrón. ¿Con cloro, con cloro? Sí, vamos a usar uno desechable porque sí está cabrón. Ok, aquí tenemos agua de la llave. Vamos a echarle este vaso desechable. Aquí tenemos el cerote que recogimos del césped. No hemos cambiado nada, aquí está. Es muy asqueroso, güey. Es que, si ya saben cómo hacer, ¿para qué me invitan? ¡Ay, a la mierda! Bueno, ahí tenemos esta bebida asquerosa. Esta pues no es asquerosa. Y esta pues, ¿qué le echamos? Le vamos a echar jugo de tomate. El jugo de tomate no está mal. Ah, eso está bien. Ahora sí, pero lo bueno sí, que son dos buenas y una mala. Solo tienes una oportunidad. Sí, de no está, caer en la mala. Capaz si nos ponen los tres cochinos, ¿no? Ay, no creo. Ay, no, los mato, los mato. Jugo de tomate. Podemos pasar a cumplir esta. Ay, tápenle los ojos a Daniel Faro. No sé. Ok, ahí vienen. Para que se vea bonito, vamos a cambiar de vaso, ¿no? Oh, no, 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 no. Ya, usemos los que tenemos. Oh, my God, oh, my acuérdate God. Que la decisión de dónde okay, van qué es... ¡Qué asco! ¿Dónde? 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 ¿Ahí? A ver, los tres son malos. No, no, no. Ah, no, no, no. Dos ricos. Dos buenos. Y uno asqueroso. Ey, ey, no, no te puedes acercar. De lejos tienes que decir, le voy a chupar. ¡Le voy a chupar! ¡Malvados! Y al tal. Oh, Nalita, dame tu buena suerte. ¿Derecha, serie. Izquierda o centro? ¿Tú ¿qué hicieron? ¡Qué mal, Vicky! Piensa que solo uno va a ser malo. Oye, llevo perdiendo, güey. O sea, la tercera es la vencida. O sea, a fuerza voy a perder. O sea, ya estoy pensando en uno y lo digo no, porque no es algo tranquilo, güey. O sea, es algo tranquilo. No sabe feo. O sea, es algo que ustedes beberían. Sí, sí, yo la mañana me bebo. Después del ejercicio, yo no me lo tomo. Bueno, sí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, Dani, ya. Piensa. Suerte. A
Amigos, díganme cuál es. Díganlo. No se puede, si se pudiera, estaría súper perro, ¿verdad? Ay, a ver. Tete y Marín, Lolo, Pingüe, Cucara, Macra, Tete, Fe, yo no fui, fue Tete, pero... Y por ahí que contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, el del medio. Okay. Dale, chúpale. Dale. Siempre vamos a estar así, no vamos a hacer que esto... ¡Dale! ¡No! ¡Eh, no se vale! Estás perdiendo, ¿eh? O sea, estás perdiendo. Me tocó el malo, güey. Meto, hija de su madre, soy un... No, me tocó el malo, no pienses eso. Chúpale, dale, malo. Güey, se tiene un fishy de animal. Dale, que se vea que le chupaste, tienes que decir qué es para saber que sí tomaste. ¿Qué es? Clamato. Sí. Súbete, malo. Piensa bien cuál vas a agarrar. Una es mala. Una puedes salvar. O sea, ya si te salvas ahorita, ya la hiciste. O sea, como que le van agregando reglas al juego. No. Este. Dale, tómale. Dale. No vuelas. No se va a beber. Es el malo, ¿verdad? Y ese va a doler. No, ay, dale el malo, tú eres tramposa, ¡Bueno! Déjame mostrarte qué era. Era el cerote. Era un cerote de juguito con agua. No. Sí, era caca de juguito. ¡Ah! 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 No, se es salvó, cierto. Se salvó, cabrón, se salvó. Se salvó. Kim, lo siento, Kim. Güey, te dije, güey. Y desde la primera, no. ¡Ay, qué asco! Güey. Miren, si se quieren sentir bien, ya no se puede repetir la misma cosa. Esto ya no se puede repetir. A menos que me den ganas de hacer a mí el baño y van a permitir que tomara agua de cerote. La verdad sí. Bueno, con esos amigos, ¿para qué queremos? Ay, no, ya me dio miedo. Es la primera ronda. Sí, luego sigo yo. Ok, amigas. Muy bien, felicidades. Felicidades. Y ahora sí se pasaron. Te pasaste de lanza, güey. Con razón te dejas hablar. Sí, yo no vi, la verdad. No le chupaste, ya observaste. Güey, bueno, me puedo acabar mi juguito. Sí, tómatelo. Esto es información que cura estos. Popotes, pitillos o como les llamen en su país, son de metal, reutilizables, no dañan el medio ambiente. Pues nada, comenten cómo se llama esto en tu país. Aquí se llaman popotes. Creo que en Colombia se llaman pitillos. No sé por qué cambiaron. Estuvo muy intenso. Ah, se los juro por mi vida que eso fue al azar, amigos. Sí, o sea, de verdad. Fue al azar. Sí. O sea, estuve a punto de tomar agua de cerote. O sea, de verdad, ahora sí, cuando digan, ¿has probado la caca? Les voy a decir, sí, he probado la caca. Pero tenía pedacitos. Sí, de agua, así. O sea, así hubiera pasado todos los pedazos. Hay que tener algo bien picosísimo, ¿no? No. ¿No? No. Que pique bien. No. 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 Yo sé por qué es tu mujer y es por el hecho de que no le ponía de pica a lo que. No, no. Bueno, agua del inodoro. No me importa lo que diga. Agua del inodoro. Un juguito de durazno para el agua del inodoro. Para que sepa rico. Para que sí. ¿Uno de estos? Va, ¿qué es esto? No sé, pero es agua con gas. Ajá, como de presa. Yo no creo que tenga tanta suerte como la vez pasada. Y la neta, la vez pasada sí se salgo bastante. Bueno, aquí está. Ten tú y yo las ricas y yo voy al excusado para recolectar un poco de agüita. No quiero que le vayas a dar claves con la cara. Ay, no, ¿por qué van al baño? No es cierto. ¡Tápenle los ojos! Ya. Ay, no, plebe, no. No, qué poca neta. ¿Quién acaba de ir al baño ahorita, eh? Cállate, ¿cómo que al baño? Todo va a estar bien. ¿Ya puedes? Lista. Elige. No, se fueron al baño. No, qué poca. Güey, ya no te pueden tocar nada peor que agua de cerote. La verdad, nada sí. Peor. Eso sí, eso es nada peor que agua de cerote. ¿Y si me pusieron una de ellos? ¿Eh? ¿Y si me pusieron una de ellos? Ay, no creo. No, la olería sacada. No puedes voltear a ver a Mau. Si volteas a ver a Mau, te pongo agua de cerote para la próxima. Yo sé que en este punto del video ya están comentando. No, pero es para bien abusivo, bien manchado, bien eso, bien otro. Y la verdad, de todo corazón les quiero decir que. La verdad. No importa, no importa. No importa, si hace así, por favor. Nadie lo invitó, amigos, no se curó el video. Era un video tranquilo, de pura niña. Todo esto se descontroló. Y así que le metemos un poco de algo extremo. Por favor, ilumíname, no me dejes tomar agua de cola rara. Tú puedes.
vas a tomar una buena decisión. Decídelo. Confía en tu... En mi instinto. En tu instinto. Tenemos el instinto. No, no estoy mintiendo, era Mau. Mau, estoy muy nerviosa. Me estoy más preocupada que nada. El azul. Ok, dale. Venga. Ay, no. Ay, Dios, ¿por qué? Te salvaste. Sí, ya pierde algo. No quiero que se sientan mal. No quiero nadie que diga, ay, si le toca algo malo, por favor. Y estar en el punto de que pueden retirarse, nadie les está obligando. No hay nada. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Okay. No, ya. Todo piensa, nada. Piensa bien, todo piensa nada. Bien, ya. Piensa que la caca de cerote es lo peor y ya no te va a tocar. Un huevo que te pongan a tu uña, no hay pex. Este. Dale. Asqueroso. No puedo creer que tenga tantas. ¡Hija de su madre! ¡Eh! ¡Se fue como agua de excusado! No, no es eso, no es cierto. Pero lo esta era agua de excusado. Y neta que yo pues que. Y había, hice un crayolazo así en el excusado, un crayolazo. ¡Ay! ¡Tiene esta cosita! La verdad, felicidades. ¡Esto! ¡Qué poca rica! Sí, casi me quieren salir lagrimitas de agua de excusado. ¡Se han salvado, chicas! ¡Se han salvado! ¡Son bien manchados! Me muevo. Ay, no. Siento que yo voy a ser la que sí va a tragar algo de... No, no, tú pues. Sexto sentido. Sí. Sexto sentido. Como me dijo Dani, utiliza tu instinto. Voy a utilizar mi instinto. La siguiente ronda es para la lindura mayor. Y yo sé que todos van a estar a la expectativa, van a estar diciendo, no, es que Juan no le pone nada extremo a ella. Pero si le pongo algo extremo, yo sé que me van a querer linchar. Los conozco. Pero saben algo de todo corazón. No me importa. Si la vida aquí le vamos a echar un tecito rico, tranquilo, sabroso. ¿Qué, juguito de uva? Sí, juguito de uva, ¿por qué no? Claro que sí. Ahí se va a echar más de esto para que sea un color bonito. Sí, y el tercero, la verdad, tiene que ser asqueroso. Sí, tengo el oído tapado de la presión. Primero que nada, le vamos a echar este aderezo que no sé de qué es, pero es un aderezo como para ensaladas, ¿sí? Un poquito de aderezo para ensaladas. Está la textura, ¿no? La textura. ¿Saben qué bonita textura? Esto no es tan asqueroso, yo lo sé, amigo, yo lo sé, pero... Todo bueno. No se preocupen. Escupe. ¿Escupo? Escupe. Bueno, a ver. Que se vea. ¡Uy, qué asco! Como casi no tengo ahorita saliva, tengo la boca muy seca porque he hablado mucho. Yo sé que estoy siendo muy extremo, yo sé que estoy abusando a lo mejor, pero si no, no tiene sentido la vida, o sea, uno tiene que arriesgar. Vean el caso de estas dos chicas, han ganado. Sí, se rieron durísimo. Han ganado, amigo, no han perdido, nadie las obliga a perder, es su suerte. Muy buena suerte. Vamos a ver si la lindura mayor no le toca. Ay, güey, qué asco, güey, te salió muy fea. Ay, la boca bien seca. ¡Ahí vamos marchando! ¡Tápenle los ojos! ¡Tápenle los ojos de la lindura mayor! Ay, amá, ay, amá. Ay, amá. Tú puedes. Ay, ay, ay. Ve con Dios, Kim, ve con Dios. Yo en esta ocasión también me voy a voltear para que sea justo y no me voltee a ver. Pues más, no me voltees a ver, por favor. Feliz. Me voy a voltear para otro lado. La verdad, yo no entendí cuál era el malo. No, yo ni vi. Ah, ahorita les contamos. Ay, ¿por qué me haces esa cara? Ay, no. Tú puedes. Okay. Sexto yo sentido. Yo no vi, yo no sexto vi. Sexto sentido, Kim. Tú puedes, tú puedes. Ay, no, no quiero. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, no! Ok, este. ¿Ese? Ok. No sé si era a ver. Decirme. ¡Ah! ¡El suelo es el suelo! ¿Te tocó la primera? ¿Qué es? ¿Qué era? Vinagre de ensalada. Pero le escupimos los dos. ¿En serio? No es cierto. Sí, es real, real, real. Mira. Ulises, ¿es verdad? Sí. Sí. Esto es del mouse. Si te sirve de consolación, no lo revolvimos, entonces como que la saliva quedó aquí arriba. No se revolvió, no se revolvió. Bueno, cualquiera que elija es buena, ¿verdad? Sí, ya es bueno. Como niños chiquitos. Güey, qué fuerte estuvo. Baby, yo no puedo hacer nada, mi amor. Esto es justo. Justicia divina, bebé. La única con mala suerte fui yo y dice, una de las malas suertes eres tú. Yo soy la única que ha probado uno malo. Voy bueno, perdiendo. Chicas, paso a preparar otra deliciosa bebida para Daniel Farro. Ve con Dios. Muy bien.
tenemos la segunda ronda. Segunda ronda. Obviamente tiene que ser extrema, sí, claro, pero no podemos repetir eso nomás. Sí, no, no, no. No tienes nada que esté echado a perder aquí en la cocina, ¿no? Sí. Esto es asqueroso. Angulas. Angulas, ¿qué es esto, güey? No sé, pero sería muy asqueroso. Oye, la mierda, parecen... Uy, huele bien feo, güey. Déjame revisar en el refri qué podemos tener aquí. Mierda, esto es carne molida, cruda carne y con molida. Sangre. Dijeron que no iban a ser tan manchados, pero yo voy a ir perdiendo. Oigan, pues vean, esto es carne molida. Lo que ven aquí, obviamente, es su sangre, su caldo. Uy, sí que está bien asqueroso, güey. Vamos a hacer una cucharadita y una cucharadita de pura sangrita. ¿Cómo que se lo echamos? Para que también sepa feo. ¿Puede ser vinagre? Ay, no. Ay, solo quiero que esto ya termine. ¿Quién está preparado para este tipo de retos? Aparte, qué manchados. Más vinagre. Tenemos aquí la bebida asquerosa, carne molida con sangre, vinagre. Un cafecito, ¿no? Un cafecito. Rico, claro. Un cafecito. Un cafecito rico. Un yogurcito. Yogurcito. Y pues bueno, estamos listos, ¿no? Pues está muy asqueroso, de verdad. Muy, muy asqueroso. Ahorita regresamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Listo! ¡Tápenle los ojos a Daniel Faro! La nariz también, por favor. Háganlas atrás, así. El olor es muy fuerte de las tres bebidas, entonces se puede adivinar por el puro olfato. Sí, sí, sí. Ay, mamá, Dios guarde. De lejitos tienes que decir las dos que vas a chupar, no más. De lejito tienes que escoger, sí, sí, sí. Después de eso nos van a tener que pedir una comida bien deliciosa. Sí. ¿Puedes destapar los ojos? Desde lejos, ¿cuál vas a chupar? Siento que estoy yo, ya me estoy poniendo muy nerviosa. Miri, ¿qué hicieron? Tu instinto, piensa lo mismo. Güey, mi instinto dice lo mismo. Claro, ahorita mi instinto ya no está bien. Ay, c***. Puedes, tú puedes con tu instinto, tú puedes. Pero ahorita ya no estamos usando nada de cosas de baño. Ay, no les creemos. Que me parto un rayo ahorita. Todo de cocina, pero muy asqueroso. No les creemos. No, sí, es comestible todo. Alfaro, ¿a cuál le vas a chupar? El del medio. Nosotros no vamos a hacer ni una reacción. Uy, algo me dice que mi instinto está desfallo. Vamos, puedes, vamos. Y puedes. Nos tienen que decir que es. Ay, a ver. Un, dos, tres. A ver si me agarro el pelo. Si no dices que es, vas a tener que volver a tomar, Tienes que decirnos que es. Vamos. Mira, estás agregando reglas, No, siempre me dice que tienen que adivinar. Ay, vamos. O sea, que será que le tomaste, pues. Sí, pero que si no, tiene que verse que tomaste. Vamos. Tú puedes, vamos. Tú puedes, Dani, venga, puedes, venga, venga, venga. Eres una guerrera. Rápido. Eso. Eso, mi chicosa. Eso, eso. ¿Qué es? ¿Qué era, Dani? Vinagre de manzana. Mezclado con otra cosa. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Por qué no le podías tomar? ¿Se tapó? Se tapó, ajá. Se tapó con un pedazo de carne molida, cruda, con sangre. Sangre de la carne molida. Sangre de la carne molida. Nadie se cortó. No, 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 no. Es que la carne molida trae como una sangrita. Estaba cruda. Sí, sangre molida. Güey, a mí me choca el vinagre. ¿Qué mi mamá una vez me hizo tomarme una botella entera, güey. Güey, ahí está la carnita. ¡Ay! Aquí está el pedazo de carne. Como pueden darse cuenta en el popote. Véanla, véanla, véanla. ¡Ay, no! No, no, no. Güey, una cosa es imaginárselo y otro es verlo, ¿sabes cómo? Sí, a mí no, me pasa con el vinagre. Me pasa con el vinagre igualito. Parece así como cerebro, ¿Cómo cerebro? No, no. Tómale un rico ya. Amigos, pasaremos a preparar la siguiente bebida para nuestra buena amiga Carla. De pura casualidad, aquí en nuestra casa del día de hoy van a hacer caldo de pollo. Y aquí mismo pueden darse cuenta que tenemos piel de pollo. Tiene como, ¿qué es esto? ¿Pelos o qué? ¿Plumas? Mierda, dame un vaso, un vaso. Esta piel, además vamos a echarle mucha piel de pollo. Uy, hasta tocarlo de asco. Uy. Vamos a echarle agua. Vamos a echarle un huevo crudo. Un huevo crudo. Aquí tenemos pues piel de pollo. Huevo crudo. Vamos a poner gusanos. Gusanos. Y vamos a batirlo para que se haga un solo componente. Vamos a repetir el juguito de tomate con ella. Claro que sí. Juguito de tomate. Y pues vamos a darle. ¡Tápenle los ojos!
Dios te bendiga, ve con Dios. Sí, ¿quién me lleva perdiendo? No. Van 1-1, ¿no? O sea, es la que pierda ese empate. Es un castigo. No le destapen. Deja de pensar. ¿Qué? Espera. Todo es estrategia. Yes. Huele todo a vinagre aquí ya. Tú puedes, Carmen. Ay, amiga, ya no te puedo decir que confíes en el sexto sitio. Ya. Ve por ello. Vamos. ¿Qué sientes? Aquí mi corazón así. Ay, güey. ¿Cuál vas a escoger? No se puede oler, ¿eh? No estoy oliendo, estoy nerviosa. Se va para atrás. Tienes que elegir los dos. O sea, decir este y este. ¿Cómo? ¿Ya de una vez? ¿De un jalón? Ay, el del medio. ¿Y cuál más? Tú puedes. Vamos. No pegues la nariz, ¿eh? No pegues la nariz, tienes que decirnos qué eres. Vamos, 1, 2, 3. Ay. ¿Qué? No sale nada. Pues sale otra vez. Ya vale, madre. Ya vale. No, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¡Es un gusano! ¿Sí? Lo que es esto son unas cosas que no sé cómo se llaman, anchoas, es piel de pollo, o sea, porque vamos a tener caldo de pollo, es la piel de pollo y un huevo revuelto. Todo revuelto en agua de baño. Nos tenemos que vengar, Ples. Sí. No nos podemos dejar. Tenemos que hacer un para ellos. Ay, no, sí, no. Comente si quieren una venganza. ¡Venganza! ¡Venganza! Afortunadamente yo no soy youtuber. No, es mi canal, pero antes que va a haber venganza, va a haber venganza. ¡Venganza! ¡Y muy cruel! ¡Ay, a la mierda! ¡Vean esto! ¡No! ¡Pues eso es lo que me metí a la garganta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No sé qué me... No puedo creerlo, yo te lo juro. Jalé el gusano al popote y lo sentí aquí y me entró y fue como... ¡Oh! Tengo mucho miedo. A las dos les ha tocado algo feo. A ella nomás no le tomó ahí a la poposita de Juquito. Ay, no. Eso era ya de que Dios me dio una señal. De que ahí no, por favor. Sí, la verdad, eso estuvo increíble. Vas a ver, Ulises, fue tu culpa. También tú vas a estar, son tres. Van a ser tres. Ustedes tres van a estar de va a ser la venganza. Y es más, se lo van a tomar si les cae el malo y se lo van a echar encima. Yo nada más completo, aparte de eso. Yo solo soy la sirvienta. Yo me impresioné cuando vi el gusto. Yo lo que pensé, dije, no, yo no sabía dónde sacarlo. Dije, no manches que fueron a la tierra, ya es que ahorita con la lluvia. Sí, obvio. Dije, no manches que fueron a escarbar por los gusanos. Dije, eso es creatividad. Eso está comprometido con tu trabajo. Debes tener un problema. Oigan, pues, sigue la lectura mayor. Yo ya no tengo cabeza, no sé qué ponerme. Te voy a dejar a ti. ¿Sí? Tú me dejaste a mí pasarme de lanza con tu chica, así que dale. Pues venga, vamos a ver. Aquí quiero supervisar. No le vas a poner veneno, güey. No, desde hace tiempo que ya sé que se enchilara una de ellas y pues le va a tocar a ti enchilarse. Dale. Vamos a poner un juguito rico. Ok. Vamos a ponerle salsa extra picante. Mierda. Yo tengo algo. Esperemos que no sea muy quesijo machile, porque voy a poner salsa de esta. Le voy a poner frijoles. Va. Esta salsa es picosísima, es salsa de chile. De chile al árbol. ¿Chequen esto? Qué rico. Una cucharada de frijoles condimentados. Mira qué rico, muy bonito. Una cucharita de ajo. A que agarre sabor. Para que tenga la textura indicada. Y las cosas ricas, jugo de uva, básicamente. Naranjada. Qué rico, naranjada. Ellos me pusieron popó, que ahora sea pipí del coquito. ¡Oh, ya lo he visto! Oigan, estoy esperando que me den ganas de orinar. En cuanto me den ganas de orinar, voy a ir al baño y voy a orinar en un vasito. Y posiblemente le va a tocar a la lectura mayor. Ya tengo ganas de orinar, pasa un vaso. ¿Sí? Orinar. Ah, la que bien. ¡Ahí vamos! ¡Listo! ¡Bájale los ojos! Mi corazón. Tardaron demasiado. ¿Qué es eso? Hasta acá huele como pimienta. ¿Ya? Ya. Ay, güey. Ay, ojalá sí te salves. Ah, vuelta.
Ah, sí. ¿Dónde habrán dejado el asqueroso? Mis dientes. Lo vieron. Están temblando. ¿Eh? ¿Lo vieron el asqueroso? No, yo no vi. Sospecho que sí lo vi. Yo no vi dónde lo pusieron. O sea, no estoy asegurada si ese era el asqueroso, pero si sí es, ojalá no lo escojas. Ok. Yo no vi. Ay, no, ya. Tú puedes. Recuerda que es mejor si no lees, ¿eh? Sí, elige de atrás. ¿Cuál lo vas a poner? Izquierda. ¿Y cuál más? Y derecha. Ok. Pues tomo primero. ¿Por qué? De todos vos, si eliges uno malo, ya vale más. Ay, es que ustedes son muy pasados. ¡Ay, no! ¿Qué es? Juguito. Sí, sí. Ok, ya escogiste uno bueno. A ver. ¡Ay, no! Tengo que ser bueno, por favor, que sea el bueno, por favor. Refresco. ¿Sí? Sí. Yeah. Oh my God. ¿Eran juguitos? ¿Qué era lo del medio? ¿Qué era? Un batido de frijoles con mayonesa y chile muy picante. O sea, cosas muy picantes. Gracias a Dios. Es mouse. No me tocó. Linduras, estamos en un dilema aquí porque tenemos un empate, las tres. Ay. Miren, yo digo que antes de que sepan quién va a perder, podemos contarles de lo que tenemos planeado para el castigo. ¿Te gusta la idea? Sí, me late. Lo que yo tengo pensado es aventar a la que pierda a la piscina y revolver en un recipiente todos los licuados asquerosos y se salgan de la alberca y echar hacia arriba, así, como una cascada así sabrosa. Ay, a la vez. ¿Qué les parece el castigo? No, pues yo pensé que con la ventana al ver que ya quedamos ya, bien, ya, clean. Ya iba a ser. No, justo. O sea, la verdad, es un riesgo. Ay, no. No, pues ni pex, a ver cómo vas a escoger. Sí, a ver. ¿Quieren que hacer piedra para tijeras sin shampoo o que volvamos a hacer lo de las manos? Eso está bueno, lo de las manos. Ay, yo perdí. ¿Cuál prefieren? Es al azar todo, así que. Sin champú si quieren. ¿O piedra, papel o tijera? ¿Que salga la primera? Daño, piedra. Pues sí. Ok, entonces, ejemplo. Si tú pones piedra y ella es tijera, a pesar de que la piedra gane a la tijera, tú vas a ser la que pierde. ¿Entiendes? No, mejor la que gane, ¿no? Pues que es la persona que ponga diferente. Dele, ya pues. Piedra, papel o tijera. ¡Uy, Carla! ¡Carla! Présteme una playera gracias de alguien Dios que se pueda manchar. Gracias, Dios, hoy no me quería bañar. Gracias, bueno, señor. Podemos proceder con el castigo para tu chica. Amigo, castigo, lo siento. Mi modo, sin que te des todo mal. Pues. Oigan, pues en este recipiente echamos todos los licuados asquerosos. Como se pueden dar cuenta, aquí están los gusanos. Aquí está el pollo, aquí está todo. Vamos a... ¡Ay, que me huele, güey! A ver, ayúdame, tú vas a darle vuelta. ¡Qué asco! Creo que ya está bien revuelto okay. Todo. ¿Listas? ¡Listas! ¡Ay, pues, la neta! Primero lo primero. Mi respeto, sí, mi primero respeto. Vas a la alberca y después te echamos esto. ¿Cómo la lanzamos? Yo creo que la agarramos los pies y las manos y la lanzamos. Ah, sí, tú y yo. Tú vas a tener que prestar tu ropa y te vas a ir encuerado tú a la casa. Venga. Ay, no. Dale las manos, para que llegan los pies. No, no. Ey, cuéntale para que cuidado, A la de tres, ¿eh? No. A la de tres. A la de tres, espérate, chica. ¡Una! Linduras, pues ha llegado el momento de terminar con el castigo, así que vamos, amiga. Ay, no. Ahí está taza de pollo. No, son los gusanos. No. No te puedes tapar. La boca. No, pobrecita. ¡Ah! ¡Ay, no! La cubeta, vale. Ya, me huele bien feo. ¿Estás bien? ¡Ay, no quiero ver esto! Pero esto está asqueroso, pobre, la verdad, pobrecita. Hasta amigos, lo lamento, la verdad, no sé qué hacer. ¡Fuera! ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, pero no quiero abrir los ojos. No, y aparte traigo los gusanos. ¡Te van a salvar! ¡Ahí viene tu salvador! Lo bueno que sirve para el césped. ¿Te puedes sentar? ¿No te vamos a limpiar?
Puedes tallarte, puedes tallarte. La cara. ¿Saben qué? Me arde la cara. Es que es el vinagre. Me arde un poco. Pero ya se te quitó casi todo. Linduras, pues ha llegado el final de este video. Y bueno, amigas, ¿cómo se sintieron en este video? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? La verdad, nerviosilla, recordando mis tiempos. Ay, ya perdí callo, amigos, ya perdí callo. Tienes que volverlo a agarrar. Sí, yo me temblaba así. Yo estaba muy nerviosa. Me temblaba el corazón cada vez que aquellos malvados se acercaban con las bebidas. Y yo decía, ahora, ¿con qué van a salir estos muchachos? Y al final terminé, pues, perdiendo y cumpliendo el castigo. Uy, algo que marcó mi vida. Vuelo horrible. Estuve a punto de tomar agua. Eso de estuvo caca, súper fuerte. Eso es lo que marcó este video, amigos. Eso es lo que marcó este video. En los canales de mis amigas también podrán encontrar videitos que están súper, súper cool. Por cierto, aquí en las clips los voy a dejar si quieren ir a verlos. Y bueno, linduras, pues espero que este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya sabes que puedes apoyar dejando tu lindo like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete, así formarás parte de esta linda familia. Nuestras redes sociales las vamos a dejar aquí y al final de este video. Dios me los bendiga mucho. Les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si le extrañan, antes mándenle un mensajito por Instagram. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!